Soy Jeromono y estoy recreando el Argentum en 3D, pero esta vez en Unreal Engine. Buenas a todos, me llamo Jero y estoy recreando el juego de mi infancia, el Argentum Online, un MMORPG argentino de los 2000 al cual jugué mucho cuando era adolescente. En este vídeo voy a explicar y enseñar en lo que he estado trabajando en los últimos 3 meses. El proyecto empezó con la idea de recrear el juego original en un motor moderno. En mis otros vídeos del canal pueden ver cómo empecé utilizando los sprites originales del juego. Lo que iba a ser una recreación tal cual del juego en Unity en 2D, acabó cogiendo forma de 3D rápidamente, incluso con las imágenes originales del juego. Por lo que algo me decía que tenía que intentarlo, solo había hecho un modelo 3D en mi vida. Pero me arriesgué e hice un modelo estilo Minecraft utilizando los sprites originales. Desde ese momento supe que no había vuelta atrás, el juego iba a ser en 3D. Pero probando en Unity con lo que tenía en mente, algo no me estaba cuadrando, sentía que todo me iba a tardar mucho en hacerlo. Mientras hacía streaming, me comentaron la posibilidad de usar Unreal Engine, así que probé a ver cómo se veían mis modelos. Si bien el resultado no fue el esperado, había algo que me llamaba la atención, no solo los gráficos y la fluidez. Era el hecho que desde un principio, al poner mis modelos con el controlador básico, ya sentía que tenía un juego. Algo que nunca pasó con Unity, así que por mi parte quedó cerrado el debate Unity versus Unreal, y me puse de lleno a aprender. Costó más de lo esperado, pero al final pude hacer funcionar mis modelos y conseguí que se movieran. Desde ese punto, entré en un frenesí de motivación que me llevó a conseguir lo que les voy a enseñar a continuación. Si bien quedan un montón de cosas por hacer, creo que lo más importante que tienen que quedarse con este vídeo es la actualización gráfica. En cuanto a la jugabilidad, todavía quedan muchísimas cosas por hacer, pero esto es solo el principio. He estado trabajando en 3 sistemas de combate: cuerpo a cuerpo, arquería y magia. Están todavía muy verdes, pero me sirven para ir probando e implementando animaciones. Por ahora se puede atacar desarmado y con la espada, teniendo un ataque débil y uno fuerte. En un futuro me gustaría implementar un sistema de combos, pero por ahora los enemigos hacen y reciben daño, y se pueden morir. Y nosotros también. La arquería es muy básica pero funciona. Las flechas son un proyectil que tiene caída, aunque todavía quedan muchas cosas por hacer. Hay daño extra en la cabeza y podremos disparar mientras corremos y saltamos. Para la magia solo tengo un hechizo que es de tipo proyectil, pero funciona y hace daño. Para ver el apoca todavía queda. Respecto al sistema de movimiento y de cámara, tendremos 3 tipos. El primero será un modo de cámara libre que permitirá jugar, como el Argentum o un Diablo, donde el personaje mirará en la dirección en la que camina, pero podremos apuntar o mirar hacia donde esté posicionado el cursor haciendo clic derecho. También se puede rotar la cámara libremente tanto en ángulos como en distancia al jugador. El segundo modo de juego sería en tercera persona, como si fuera un Fortnite. Aquí el personaje siempre dará la espalda a la cámara y podremos ajustar la distancia hacia ella. Al hacer clic derecho, el personaje apunta y la cámara se acerca. Y por último, el juego en primera persona. Lo mismo que en tercera, pero con menos visión. No lo veo útil para jugar siempre así, pero para rolear un poco o apuntar con las flechas en cierto momento puede estar bien. Dejando el tema de la programación, en los avances gráficos he arreglado los modelos que tenía para que sean casi definitivos e hice una equipación para el arquero. Aquí les enseño cómo se ven los modelos que tengo hechos. Aparte de los modelos, he decidido utilizar un estilo cartoon como en los juegos de Zelda, que hace que los sombreados se dividan en 3 y que se dibujen las líneas de contorno. Me parece que van muy bien con los modelos y con la estética en general del Argentum. Tengo implementada bastantes tipos de animaciones y pienso añadir más. Se puede correr, caminar, saltar, agacharse y trepar. Y algunas más para el sistema de movimiento. Y para el combate, un poco más de lo mismo. Tengo varias animaciones que se reproducen aleatorias para que no sea siempre la misma. Para ir empezando, con esto creo que tengo bastante, pero voy a ir añadiendo algunas más para que también se pueda hacer roleplay dentro del juego. Estoy haciendo solo este proyecto en mis tiempos libres, por lo que voy a mi ritmo y a la vez trabajando en todo. Tengo muchas cosas que enseñar, pero que sigo arreglando, que espero que vengan en los próximos vídeos. Pero si quieres ver más de lo que estoy trabajando, puedes pasar a saludarme en Twitch, que suelo hacer streaming nocturnos mientras trabajo en el proyecto. Si te gustó el vídeo, dale me gusta, déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó, y también, si quieres estar al tanto del proyecto, tengo mi servidor de Discord, donde suelo compartir mis avances semanales. Y también hago directos en Twitch cada vez que puedo. Dejo mis redes sociales en la descripción del vídeo.